No me presenté la semana pasada. Mala mía a todos. No era algo que estaba en mi alcance. Estaba bien busy, tenía una boda. Tuve una boda 10 horas. Es sobre el paquete nuevo. Y estoy loco que ustedes las vean. ¡Va a quedar brutal! Estoy esperando que ellos elijan las canciones. Les pedí 3 o 4, 2 o 3 canciones suaves, lentas, o que pegué con el pre-shoot, que pegué con el Getting Ready Shots, y que pegué con la ceremonia, y que pegué con la recepción. Y ellos me pidieron que me quedara un ratito más para que cogieran una parte de party. So, pedí una canción que tenga que ver con party. Puede ser pepa, puede ser reggaetón, puede ser lo que sea. Recientemente estuve produciendo un podcast, otro podcast más aquí en mi estudio. Lo estaba editando ahorita y se lo quiero enseñar cuando salga. Quiero hablar con ustedes nuevas cositas. Estaré mencionando esto poco a poco y si me tienen las redes sociales vas a saber lo que estoy hablando. Antes de eso, tengo un invento. Yo mejoré lo que es las luces, cámara y todo, pero ahora quiero mejorar lo que es el audio, que es súper mega importante que tú me estás escuchando ahora por un micrófono. El audio es bien importante. ¿Por qué el audio es importante? El audio es algo que te lleva a otro nivel aparte del video. Como se lo había explicado ya, el por qué yo invertí en el micrófono que tengo en mi mesa para los podcasts. Me estoy moviendo mucho y ya me estoy cansando. Ok, tengo una solución. Voy a seguir usando mi wireless Micro 2. Lo voy a seguir usando. Pero, aparte de eso, quiero invertir en una cosa como esta. Amazon. Quiero que ustedes vean eso y van a saber por qué. Número uno, puede ayudar mi espalda, que sufrí mucho en la boda del sábado y todavía estoy llorando. Estoy dolorido todavía, no llorando. Entre este que para eso tengo que comprarle un cage a esta cámara, que está en mi main camera. Este es el día siguiente, después de haber grabado ese vlog ayer, miércoles, hoy es jueves. Estoy grabando esto antes que salga el vlog. Ya tomé mi decisión, en realidad no voy a comprar ningún cage para la cámara. Voy a usar el Ronin M, que es el primer estabilizador que mi padre me pudo comprar para el momento que yo no hacía dinero en esto. So, voy a usar eso, porque eso es con un clamp por encima. Y ese mismo estabilizador tiene un handle arriba que puede agarrar el estabilizador bien. Así que me ahorro dinero en el cage, aunque me gustaría comprarlo después para esta cámara, que lo voy a comprar después para ver qué tal. Y en realidad me gustaría, se los voy a enseñar. Lo tengo en casa, conseguí el cargador que lo tenía acá en el estudio sin razón. Pero me voy a ahorrar eso, tengo el monitor, el HDMI viene en camino, le voy a comprar un accesorio para eso. Y no voy a tener problema de estar comprando cage, porque en realidad en una boda usar una cámara con mi pulso pues no vale la pena, porque no va a estar stabilized, no va a estar estabilizado los shots. O en la boda el requerimiento es que los shots se vean perfectos y estabilizados. So, por eso voy a usar ese gimbal. Tengo el monitor, el HDMI viene en camino. So, no hay excusa. Este es el estabilizador que yo tengo, que de hecho todavía los venden pero usados. So, porque ya la marca Ronin los paró de hacer. So, por eso me quedé con ese. Lo iba a vender y el mentor mío que me lo vendió mi papá, que mi papá me lo compró, me lo quería comprar para atrás y le dije, no, 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 esto se queda conmigo. Este es el estabilizador. Fíjense. Este es el estabilizador. Ese que está ahí. Y lo tengo todavía en casa, así que es un plus. Volviendo al blog. Para que pueda hacerle un buen sostén, porque yo lo puedo agarrar por aquí, pero no me gustaría hacerlo. So, le tengo en mente comprar este cage. O
tengo mi primer estabilizador, que es Running M, que es el grande, que puedo ponerle pam pam por aquí, y eso tiene un bolsillito ahí, y ahí puedo poner lo que es los wireless Go 2 míos conectados a un que voice recorder, que yo tengo un H5 Pro, y puedo grabar los bajos ahí, y dejo la Sony A7 III con lente 85 para grabar la reacción, que ese es el próximo lente que voy a poner. Ah, o tengo esta opción que puedo usar, ponerle un Running SC, que es el estabilizador que estoy usando en estos momentos. Esto es una decisión bien difícil. ¿Por qué estoy pensando en hacer esa inversión? Problema de espalda. Yo sufro mucho la espalda. Razón número uno, porque tengo los pies planos, y si estoy muchas horas trabajando, me echaba la espalda. El tener pies planos desde chiquito siempre me caía bien estúpido, y todavía hoy en día me tropiezo. Así que eso puede ser una ayuda también a mi espalda, porque me aprieta la espalda, tal de espalda, y todo el peso lo hace aquí y aquí. En la área importante, o sea, como que, anyway, me ayuda a la espalda. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos en mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Algo nuevo. ¿Qué estoy haciendo nuevo? Empecé un negocio nuevo. Pero esta vez no es solo. Esta vez algo más, algo grandecito. ¿Sí? Empezamos 51, 81, 83, 84. Y después seguimos 132. Anyway. Hace tres semanas antes, mi novio y yo empezamos a vender meal preps. ¿Qué meal preps? Meal preps son comidas preparadas que tú lo pones, te damos un bowl especial para eso, para que sea para que lo puedas recalentar y mantenga la comida fresca y no crea agua para que dañe tu comida. Ustedes saben que pueden ir a un restaurante y a veces los restaurantes te lo dan un plato de cartón, y eso es recomendable comértelo el mismo día. So, muchas de las personas cogen esas comidas, las guardan y las recalientan para almuerzo, cena, o personas que quieren rebajar de peso o aumentar en masa muscular. El nuevo brollo que estoy entre mi novia y yo, y gracias a mi madre que nos ayuda mucho en preparar los platos. Ahora mismo, hoy compré un grill nuevo y voy a ir a usarlo hoy para ver qué tal el grill nuevo. No lo puedo grabar, no lo quiero grabar. No creo que vaya a enseñar eso mucho en ese vlog, porque